Damos gracias a la Virgen Santísima por esta peregrinación, por este día de gozo, por poder celebrar el centenario de las apariciones en el mismo lugar donde ella quiso venir a hablarle a unos pastorcitos sencillos, a invitarnos a rezar el rosario y a hacer penitencia. No segundo mistério, meditamos a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua espanhola. Quando a Virgem vai visitar a sua prima Isabel, se queda San José com algo de preocupação. Ele está contento de que vá ajudar. Él está feliz de la disposición de la Virgen, pero cuando vuelve, duda. San José se pone en manos de Dios. San José levanta al cielo su súplica. ¿Qué debo hacer? Tantas veces no sabemos lo que hemos de hacer. Y el ángel, como aquí en Fátima, un ángel, le dice, no tengas reparo en acoger a María, tu mujer, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. La solución siempre la manda Dios. Solo hemos de confiar y saber esperar, como hizo el santo. Pedimos en este misterio por todas las familias que necesitan ayuda, como Isabel. Que sepamos dársela, que sepamos cómo y que sepamos cuándo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. És a estrela da manhã que anuncia o tempo novo, Mãe de Deus e Mãe dos homens, ouve a prece do teu povo.